8 muertos y 3 heridos muy graves. Es el último balance de víctimas de los dos terremotos que sacudieron este miércoles la localidad murciana de Lorca. Hay además más de 150 heridos de diversa consideración. El primer seísmo de 4,4 grados se produjo a las 5 y 5 minutos de la tarde. Menos de 2 horas después, un poco antes de las 7, se produjo el segundo de 5,2 grados. Ha habido abundantes daños materiales. Unas 20.000 personas, según el Ayuntamiento de Lorca, han dormido esta noche fuera de sus casas, por miedo a derrumbes y a que se produzcan nuevos temblores. La región murciana es una de las zonas con una mayor actividad sísmica de nuestro país. Estos dos terremotos han sido los más graves producidos en España en los últimos 30 años.